Sí, he querido un poco mecanizar ciertas cosas, sin valor y con valor, un poco para que tengan una idea de mecanización y después que ellos busquen soluciones. Yo entiendo que el futbolista profesional tiene que buscar soluciones en la cancha, tiene que visualizar el juego, estudiar al rival, y a partir de esa visualización y esa mentalidad de analizar juego, que meta, porque el entrenador no está con una play en el banquillo. Ni tampoco podés estar constantemente boceando, lateral punta, punta medio, medio abrir la banda para centrar. Ya ahí es el jugador, la calidad que tenga él y que en ese momento cuando tiene que ir para adentro, cuando tiene que ir para afuera. Entonces yo busco mucho eso, yo delego mucho en que el profesional en la cancha ponga soluciones y saque todo su fútbol, porque jugar es dificilísimo, jugar el fútbol es dificilísimo, para los que lo hemos jugado sabemos las dificultades que hay. Y yo entiendo de que el futbolista tan mecanizado no debe entrar a la cancha, sino que invente y que ponga cosas. Más volumen de juego, más tiempo. Nosotros queremos más tiempo. En 90 minutos, teniendo más tiempo de volumen de juego bueno, vamos a dominar al rival. Y lo tenemos por lazos. Por lazos jugamos bien, por lazos nos metemos bien atrás, no presionamos. Pero bueno, hemos estado trabajando así una semana muy buena de trabajo. Hay grandes profesionales que están muy comprometidos y por lo tanto. Hasta ahora, a excepción de quizás de medio tiempo, hemos competido muy bien y un error ha ido en contra o a favor y lo que ha supuesto, pero no hemos sido avasallados por ningún rival, ha sido muy parejo y que creo que toda la liga va a ser así.